Hola, hoy vamos a preparar este delicioso platillo. En agua hirviendo vamos a poner un poco de sal y agregaremos brócoli y zanahoria. Un minutito después agregaremos un poco de calabaza y dejaremos por 2 minutos más. Pasado el tiempo, en un sartén vamos a poner un poco de mantequilla y opcional un poco de ajo finamente picado. Agregaremos nuestras verduras y ya que están listas, reservamos un momento. En un platito vamos a poner un poco de aceite de oliva, agregamos sal, pimienta, ajo molido, páprica y chile quebrado y revolveremos todo muy bien. Pasaremos el pescado por nuestra mezcla de ambos lados y en un sartén caliente pondremos nuestro pescado, agregaremos un poquito de mantequilla y un poco de perejil fresco. Ya que está listo, nos quedaría así. En un platito vamos a servir nuestro pescado, serviremos una porción generosa de nuestras verduras, agregamos un poco de la mantequilla de donde cocimos nuestro pescado y ahora sí, a disfrutar. Hola, hoy vamos a preparar este delicioso platillo. Vamos a comenzar con 4 dientes de ajo, los cuales rallaremos o picaremos finamente. Una cebolla, de la cual solo ocuparemos la mitad, y la picaremos en cuadros pequeños. Un pimiento morrón, puede ser el que más te guste, el cual cortaremos en julianas. Un poco de brócoli ya previamente lavado y desinfectado, que cortaremos en trozos pequeños. Una zanahoria, la cual pelaremos, cortaremos por el medio y haremos en trozos pequeños. Por último, un filete de pescado, el cual sazonaremos con sal y pimienta. En un sartén pondremos un poquito de aceite de oliva y un poco de mantequilla. Agregaremos nuestra cebolla y nuestra pasta de ajo. 2 minutitos después sazonamos con sal, tomillo, perejil y un poco de pimienta cayena. Agregaremos nuestro pescado y dejaremos que se cocine. En otro sartén pondremos un poquito de aceite de oliva, agregamos la zanahoria, 2 minutitos después agregaremos el pimiento y nuestro brócoli. Revolvemos bien y sazonaremos con sal y pimienta negra recién molida. En un platito serviremos nuestro pescado y también iremos sirviendo una porción generosa de nuestras verduras. Agregaremos un poco de nuestra salsa arriba y ahora sí, a disfrutar. Hola, hoy vamos a preparar este delicioso platillo. Vamos a comenzar con unos ejotes a los cuales le quitaremos las puntas y después cortaremos por la mitad. Unos cuantos jitomates cherry los cuales cortaremos por la mitad. También prepararemos una vinagreta con aceite de oliva, vinagre de manzana, agregamos perejil, orégano, albahaca, tomillo, jugo de limón, un poco de ajo rallado, sal, pimienta y ya que esté lista, reservamos un momento. En un sartén pondremos un poquito de aceite de oliva y llevaremos nuestros ejotes. 2 minutos después le agregaremos nuestro jitomate cherry y sazonamos con sal y pimienta negra recién molida. Revolvemos muy bien y ya que esté listo, reservamos. Vamos a necesitar un filete de pescado, el cual sazonaremos con sal con ajo, pimienta, paprika, chile quebrado y un poco de tomillo. Lo llevaremos a nuestro sartén, ya que se vaya cociendo, le damos la vuelta y ya que esté listo, en un platito serviremos nuestro pescado, servimos una cama de espinacas, agregaremos nuestros ejotes y también los jitomates cherry. Bañamos con un poco de nuestra vinagreta y ahora sí, a disfrutar. ¿Estás a dieta y no sabes qué comer? Aquí te dejo este delicioso platillo. Vamos a comenzar con nuestra vinagreta con 4 cucharadas de aceite de oliva, media de vinagre de manzana, una de miel de abeja, sal, pimienta, el jugo de medio limón, tapamos, revolvemos y nos quedaría así. En una olla o sartén vamos a poner un poquito de aceite y llevaremos a sofreír una taza de quinoa. Dejamos por 2 minutos, agregamos 2 tazas de agua, sazonamos con sal, tapamos y dejamos que esté lista. En nuestra ensaladera vamos a poner pepino, cebolla morada, zanahoria rallada, unos cubos de mango, agregamos un poco de espinaca, nuestra quinoa ya cocida, bañamos con una buena cantidad de nuestra vinagreta y revolvemos bien. En un sartén pondremos un poquito de aceite y llevaremos a cocinar un filete de pescado sazonado con sal, con ajo, pimienta, paprika y un poco de tomillo. En un platito servimos nuestro pescado, agregamos una buena cantidad de nuestra ensalada y ahora sí, a disfrutar. ¡Excelente!